Hello everyone, welcome to Spanish from Zero. Today we are going to continue the story that we started with last time. And as usual, I'm going to read it the first time in a normal speed, and the second time I'm going to read it slowly. So let's start. Ricitos de Oro y los Tres Osos, Part 2. Oh, estoy tan hambrienta, pensó Ricitos de Oro. Me pregunto si ellos compartirán su sopa conmigo. Ella tocó la puerta de la casa y miró a través de la ventana. Ella vio tres tazones de sopa sobre la mesa de la cocina, pero nadie parecía estar en casa. Entonces, Ricitos de Oro entró. Oh, ella era una niña pequeña y traviesa. Oh, estoy tan hambrienta, hambrienta, pensó Ricitos de Oro. Me preguntó si ellos compartirán su sopa conmigo. Ella tocó la puerta de la casa y miró a través de la ventana. Ella vio tres tazones de sopa sobre la mesa de la cocina, pero nadie parecía estar en casa. Entonces, Ricitos de Oro entró. Oh, ella era una niña pequeña y traviesa. Primero, Ricitos de Oro probó la sopa en el tazón de Papá Oso. ¡Ay, esta sopa está muy caliente!, dijo ella. Primero, Ricitos de Oro probó la sopa en el tazón de Papá Oso. ¡Ay! Esta sopa está muy caliente, dijo ella. Entonces, Ricitos de Oro probó la sopa en el tazón de Mamá Osa. ¡Puaj! Esta sopa está muy fría, dijo ella. Entonces, Ricitos de Oro probó la sopa en el tazón de Mamá Osa. ¡Puaj! Esta sopa está muy fría, dijo ella. Finalmente, Ricitos de Oro probó la sopa en el tazón de Bebé Oso. ¡Mmm! Esta sopa es perfecta, dijo ella, y se comió el tazón entero de sopa. Finalmente,
Mente. Finalmente. Ricitos de oro. Probó la sopa en el tazón de bebé oso. Esta sopa es perfecta. Perfecta. Dijo ella y se comió el tazón entero de sopa. Thank you for watching. Hopefully that you enjoyed the story. And if you like this video, please don't forget to like and share and to subscribe. Now I will leave you with the story in Spanish and English. Hasta luego.